In August 2013, Michaela McCollum and Melissa Reed were caught at Lima Airport in Peru with £1.5 million worth of cocaine. Peru has become the cocaine capital of the world. Nacionalidad. British. Hay días que hay dos, tres. La mayoría son europeos. Siempre españoles, británicos. Stopping Peru's drug traffickers has become a British government priority. 50% of the cocaine that we're finding on the streets in Britain is originating here. We want to stop the problem at source. Now, the people who are sending the drug mules have agreed to speak. Those who groom them. Soy el que va de fiesta, el que enamora a las chicas, de captar gente que pueda viajar y llevar este producto a su destino final. And those who make the bags. Lo que vamos a hacer acá es sacar, desarmar todo esto y cortar el carpo, ponerlo como doble fondo en la más grande, ¿no? Yo calculo que saldrá por unas 10, 15 boletos. Ya, ya. Le pregunta que sale todo perfecto, ¿no? Y que pase. Ahí empieza la persona que la lleva, lo que se le ocurrió, ¿no? They said that it was the way they'd wrapped the drugs, so I wasn't going to get caught. This is Cusco, ancient capital of the Inca Empire. The Incas considered the coca plant sacred. The city lies near the Apurimac Valley, now the biggest coca-producing region in the world. For many drug mules, Cusco is where it all begins. La gente viene básicamente por la fiesta. Quizás se gastó todo su dinero y quizás reventó la tarjeta de crédito. Y eso es perfecto para nosotros. Porque así se le puede decir, ¿quieres llevarte unos 10 mil dólares más cuando llegues a casa? El Negro is a groomer. His job is to identify and recruit drug mules. Empecé hace aproximadamente unos 14 años atrás. Básicamente, es como toda empresa, ¿no? Tiene los recursos humanos y tiene el lado operativo. Ya no uso balanza ya. Hace más de 10 años. Te aseguro que si pesamos cada uno de estos, pesa un gramo o un gramo, con unas 3 micras a lo mucho. Podría ser joyero. De hecho, la punta de lanza es tener un poco el tema este del menudeo. Y por supuesto, siempre uno tiene que estar pendiente del segundo tema, que es el que te deja más dividendos, que es el de captar gente que pueda viajar y llevar este producto a su destino final. Especialmente si es Europa. There are men like El Negro in every city in the world. Their targets are usually having such a good time, the thought of years in a Peruvian jail doesn't enter their minds. People are approached in the pub in a casual conversation. We have prisoners here who've told me that, you know, I was extremely naive and I was willing to buy the story, and I heard the story that this was going to be an easy way to make some easy money. The approach is something that could happen to anyone and anyone's child.
I've been unemployed for about 3 years. And I was living in Kent with my ex-boyfriend. While Michaela McCollum and Melissa Reed's case caused a media sensation, hundreds of other young people get caught every year. Rachel Franklin was 20 years old when she was recruited. They asked me if I wanted to courier drugs for £5,000. And at first I was really like happy about it. I thought, well, it's easy money, isn't it? Just go over, have a holiday, come back and get the money. They said everyone gets through. I had an early morning flight to Cusco. Quite nice to be on a holiday by myself. Quite relaxing at first. I didn't really think about anything until, like, I picked up the drugs. While much of Peru's cocaine ends up in Britain, only a small handful of the mules are actually British. The most common country of origin is Spain. Antonia Belén was living in Madrid when she was recruited. Vida normal, una infancia normal, una educación. En mi entorno, o sea, tú te fías de todo el mundo y en tu entorno diario, a tu alrededor, siempre hay gente que te escucha, te ve, te mira. Y alguien se acercó a mí. Y no me digas cómo, me dijo, sé que te hace falta dinero. Te propongo este negocio. ¿Fue la peor decisión de tu vida? Sí. The groomers know exactly the kind of person they're after. Básicamente, alguien que le gusta la fiesta, alguien que le gusta fiestar, una persona que medianamente está despreocupado, un poco peleado con la sociedad, que es una persona impulsiva de pronto, que tiene temperamento fuerte. Entonces son las personas mucho más fáciles de captar, ¿no? Every weekend, El Negro is on the hunt for a new target. Cuando la noche acá arranca más o menos a las 10 de la noche, pero los bares están dentro de los backpackers, de los gringos. Si tienes backpackers, tengo para pasar por ahí. De hecho, primero las conversaciones como la juerga. Oye, ¿tú no pensó llevarte algo? Como una broma. Ah, ja, 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 jijiji. Ya se está nutriendo de esta idea, ¿no? Y a partir de las 2 de la mañana, hora en que ya cierran todos estos bares en los backpackers, y empieza la movida en las discotecas. De hecho, contar el lado positivo de la historia es uno de los puntos psicológicos a los cuales atacar, ¿no? Y en ese sentido, uno tiene que valerse justamente de la confianza. Llega un momento, la conversación se da por una manera totalmente natural, ¿no? Oye, tú estás metido en este tema de años, tú conoces, tú crees que, ¿y si yo me llevo? ¿Qué seguridad tengo? Por supuesto. Te lo pintan bonito, te da mucho dinero, la estancia que vas a estar en Perú. El primer vuelo lo dejé perder y luego ya empezaron con las amenazas. I didn't know a lot about these blokes. I didn't know how dangerous they are or anything. I was really, really scared. Ya nos vamos a ladrillos. Porque imagínate, si me echa la manita en el doble fondo, nunca va a cerrar. ¿Ah? Hay que golpearlo. For years, Colombia was the country most associated with the words cocaine and drug mules. But in 2013, Peru became the number one producer of cocaine in the world. It now manufactures over 300 tons per year. Working with the Peruvians is a British government priority. We do exchange intelligence. We're working with the authorities so that they can get better at
identifying and capturing people who are still trying to smuggle drugs out of Peru. The British government is funding an elite unit inside the Peruvian drug squad, codenamed Scorpion. Their job is to hunt down the organisations who run the drug mules. In 2013, Scorpion seized a total of 4.5 tons of cocaine. Rodrigo Cano is one of their senior intelligence officers. Hay un tráfico grande de manera sistemática. Eso es permanente y es en cantidad de personas que salen. Normalmente, la droga sale a España y a Holanda y de ahí rebota a Inglaterra, ¿no? Pero sí se han detectado envíos directos, como es el caso que hicimos hace unos años, el caso del yate que estaba queriendo sacar droga acá y ellos querían trasladar droga directamente a Inglaterra. On the 4th of March 2012, Cano's unit filmed three British men arriving in Peru's capital, Lima. They'd sailed from England on board a yacht belonging to Philip Austin Collins, nephew of rock star Phil Collins. A few days earlier, Agent Cano had received a tip-off. Se ubicó la nave cuando había llegado a una caleta en el norte. De ahí se fue monitoreando esa nave hasta que llegó aquí. Nosotros cruzamos información con diferentes países de Europa, pero principalmente con Inglaterra, que nos estaban dando información de la llegada de veleros aquí al Perú, que estaban trasladando droga. Collins and his friends met another British man, who Cano believes was about to provide them with 40 kilos of cocaine. Día iban a zarpar. Nosotros manejábamos información y teníamos la certeza de que la droga ya estaba a bordo. Empezamos a abrir los balones y cuando uno de mis compañeros abre el balón y le muestra, entonces recién él dice, no, bueno, no sé. Es la reacción de casi la mayoría de las personas que a veces están cometiendo algún delito. The cocaine Cano found on board the yacht had a street value of around £3 million. A nosotros como grupo especial nos exigen que nos dediquemos a desarticular grupos de envergadura, ¿no? Y obviamente cuando se presentan casos de correos humanos también lo hacemos, ¿no? Se manejan un sinfín de modalidades. Las principales son las maletas. Every day, somewhere in Lima, cocaine is being prepared for transport. Eduardo is part of an organization that send drug mules to Europe. He's been building cocaine suitcases for over 10 years. Lo primero es que nadie sepa lo que está haciendo. Ese es el número uno. Yo solo hago todo. A nadie le digo nada, ni cuándo lo voy a hacer, ni qué voy a hacer. Va a meterlo acá en la bolsa, para partir en trozos. Un sitio tranquilo. Nadie te conozca. Y también sales al toque. Hay que tener bastante paciencia, a ver, ya aprendí viendo hacerlo, ¿no? La primera vez que hicimos, que tuvimos que comprar como 4, como 5 maletas. Within a week,
this suitcase will be handed to a drug mule. A mí me contacta para que yo vaya a la maleta. No conozco la que va a llevar. Esto es una cadena. El que la compra, el que la hace, el que la compra, el que la lleva. Drug trafficking organizations have changed their patterns of transporting. They are using increasingly more and more people, immigrants and tourists. And in that sense, the use of women has a lot of advantages for the drug traffickers. They are not seen as possible suspects of drug trafficking. My first thought was, because I'm terrified of flying, oh God, what a long flight. But I was quite happy about it. I thought South America, I'm quite lucky to be going there. I went out to see Machu Picchu. I was just left to get on with the holiday. On the 3rd of April 2010, the Spanish mule Antonia Belen arrived in Trujillo, a popular resort overlooking the Pacific Ocean. The drug gang had booked her a room in this hotel. Today, she's returning for the first time. ¿Cómo te sientes? Nerviosa. Como si tuviera que hacer algo mal. Me tiembla el cuerpo. Todo igual. El color no se me olvidará nunca. Bastante feo. Podría haber cambiado de idea y dejar la droga, la maleta, pero no sé, sientes miedo porque crees que todo el mundo te mira, te vigila. Gangs almost always send someone to keep an eye on their mule. Como dije en un inicio, ¿no? La cara amable, ¿no? Que es el lado que le da la confianza y el soporte psicológico necesario a la persona que va a viajar. O era más bien bajo. Me hacían que lo llamara chato. Siempre se reía. Para que tú cojas confianza con él. Tiene que salir y visitar necesariamente todas las ruinas. Llevarse todas las, estar impregnado todas las experiencias que un viajero regular puede hacer. I went on tours of the Inca archaeological sites. I'm quite interested in history, so I quite enjoyed it. I didn't really think about things, to be honest. I was just enjoying myself. Estamos en las ruinas de Chan Chan y a mí me obligaron a hacer este recorrido, esta visita. Ahora parecen más bonitas incluso que la primera vez que vine. Porque vine sola, no me ha obligado a nadie. Paralelamente, en este tiempo, hay una persona que está prensando la coca, que está condicionándola de la manera más perfecta en las maletas o en lo que tenga que ir, en las maletas o en las mochilas, en lo que se utilice, para que justamente yo se la entregue, ¿no? Rodrigo Cano is required in court. It's the pre-trial hearing in the case of Philip Austin Collins and his two friends. Jueves 24 de abril a las 11 de la mañana. Since their arrest, they have spent 2 years in prison, waiting for their trial to begin.
It's Peru's biggest ever drugs case involving British citizens. Normalmente aquí cuando son varios detenidos, si de seis, 12 son los que están lo conservan, que hay más evidencia, hacen que esos 12 se culpen y los demás salen, ¿no? Tratamos de hacer el caso completo. ¿Cuál es? El agarrar al proveedor, al que acondiciona, al que capta las mulas y coordinar en el extranjero para capturar también a los destinatarios. Cano caught Collins and his friends through wiretaps and surveillance. Now, he's hoping to bring in another group of traffickers. A Jamaican organization who send their drugs to Europe not by sea, but through the airport. Vamos a la casa de un blanco objetivo. Hay información de que él está coordinando para sacar una mula. Posiblemente mañana o en los subsiguientes días, ¿no? As Cano heads to the address, his colleagues track the Jamaicans around the city. Aló. 118. Y entré por esa calle. Cano arrives at the suspect's apartment. The Jamaicans are expected to arrive at any moment. Vale, que debe tener un hombre de inteligencia es la paciencia, ¿no? Este trabajo parece mentira, te acostumbra mucho, tu organismo se acostumbra a la adrenalina. ¿Sí? Sí. 77, 77. Te tengo que bajar tu cámara por ahí. El de gorrito blanco, ¿no? Este es uno de los organizadores. Llegó a su púrpura. ¿Pues ni estás lejos? No, estoy a compadre. Ya, entonces yo estoy saliendo, me estoy yendo allá para Central. Cano and his team decide to keep the Jamaicans under surveillance, hoping it will lead them to the rest of the organization. The team already know how the drugs will be transported. In 2013, the authorities at Lima Airport seized over 700 kilos of cocaine and arrested 212 drug mules. Like Scorpion, the airport is a big recipient of British help. We're working with the airlines, the prosecuting services, the police and the airport to help them develop the way that they coordinate and work together, the way that they share intelligence between their organizations. Maria Enriquez is part of the anti-narcotics team that profiles passengers leaving the country. Profilamiento aquí más que nada es por cómo están, cómo se dirigen de un lado a otro, no si están nerviosos, si no el equipaje que llevan, cómo están vestidos. Aquí se ha visto de todo. Se ha visto en pareja, se ha visto solo, a veces con menores de edad, se ha visto de todo caso, pero mayormente viajan solos. While security at the airport appears to be tight, the drug mules are told a different story. Solo me decía que fuera natural totalmente con la policía. Me decían que los perros estaban pagados, que no me preocupara, que todo estaba arreglado.
Y es más, que si me acercaba la policía con la maleta para hacerles cualquier pregunta, mejor. Ahora te vas dando cuenta de que todo es una cadena. Tiene buen olor, pero... Cinco locos gringos, incluido material. 50 antes, 50 minutos del primero y 50 a la entrega. Yo calculo que saldrá por unas 10, 15 maletas. Ya. It takes around 6 hours to build a cocaine suitcase. This one is nearly ready. El perro no lo huele. Le pone un spray antiperros y... O bien cerrado. Se supone que un paquete de material bien sellado no tiene por qué oler. Estoy echando el pegamento. El trabajo está perfecto, pero si el que la lleva está nervioso, se está delatando. Para mí, toda persona que cae con maleta es porque se ha delatado ella misma, ¿no? Se ha puesto nerviosa. Once the suitcase is ready, another member of the organization picks it up and delivers it to the mule. Rachel Franklin's bag was handed to her at her hotel. I picked the drugs up in a blue bag. I was contemplating leaving it there and just coming back with my suitcase, but then I was worried about what would happen in London when I got back, attacked possibly, or I don't know, killed. Y este es el pasaporte hacia tu condena, pues, la maleta. Lo más importante es darle la seguridad primero que el tema que se va a llevar, así sea acondicionado en una maleta, está totalmente e impecablemente hecho por alguien que prácticamente es un diseñador o un ingeniero que lo ha hecho de tal manera como si fuera a viajar su propia madre. Dos, hacerle todas las preguntas que por supuesto le van a hacer en el aeropuerto, ¿no? Si se da con todo el soporte psicológico, con todas las respuestas para todas las preguntas hipotéticas, la persona se da con toda confianza y normalmente no tendría por qué caerse. Que iba a caminar al infierno. Iba sentada atrás y fui todo el camino callada, solita, pensando en lo peor también. No podía decirle al taxista, oye, déjame aquí que vamos a dejar la maleta que va llena de droga. Tampoco es así. Going to the airport, there was a lot of things going on in my head. I was thinking, should I just tell maybe the transport police at the airport or leave the bag somewhere or what? I was really, really scared. Los peores momentos de mi vida, desastres en ese aeropuerto. Fatales. Las horas no pasan. Hasta que llegó la hora. Es larga la cola. Será 5 o 10 minutos que esté en la cola, uno tiene que ver, tiene que observarlo, ¿no? Y ahí viendo esa, uno le mira y se pone nervioso y ya. Tienes que intervenirlo, ¿no? Cogí mi maleta, suspiré y digo, al toro, pues, ya estamos aquí, hay que hacerlo.
I saw these police waiting just before I got into customs. They were just looking at everyone's ticket. Me acordaré toda la vida. Me puse en la cola y se acercó a mí una señora peruana, pero hace un momento. Me dijeron, señora, ¿nos da su pasaporte? They looked at mine and they said, oh, can you come with me for a moment, please? And it was at that point that I knew that I'd been caught. Agent Maria Enriquez has detained a Lithuanian couple trying to board KLM flight 744 to Amsterdam. Lo preguntarle cuántos días estaba acá en Perú. Una vez que se le interviene, estaba un poco nervioso. Porque si uno no tiene nada, se le pregunta y responde con tal normalidad, ¿no? En este caso no fue así. ¿Dos maletas tienen drogas? The two suitcases both have drugs. What drugs? Le pregunta si drogas. I heard it first time. First time what? Yeah. There is drugs. ¿Cuál es su nombre completo? What is your full name? Aira Brigadinete Svites Victors. Are these suitcases yours? I can say that with the come from holidays and one man how to say, suggest to buy us this package. He have five package and he for 10 soles and we buy this because our was small and we to rubbish our package. So you bought two suitcases? Yes. From a Peruvian yes, man? Yes, for 10 soles. Do you know what is inside the bag? It was empty. No. Who gave you the bag? One man I don't know is Jorge, I don't know name. Jorge gave you the bag. Don't remember, he bought the bags for us. Jorge bought those bags? Yes. For you? Yes. Dice que un hombre que se llama Jorge compró esas maletas para él. I don't know exactly. I don't know exactly his name. ¿Les han pagado por el transporte de la maleta? Were they going to pay you for that? He nothing said to us. Every year, over 200 drug mules pass through this room. Sientes el grosor, ¿no? No es normal. En ese tipo de equipaje o en ese tipo de maleta es delgada y al tocar se siente. Una vez que te han cogido, es como si toda la tensión que has tenido durante los 21 días que has estado aquí te soltara. Ya pues, nos han cogido, nos han cogido. Another passenger, an Estonian, has been arrested trying to board the same flight. He's undergone an X-ray, and some capsules have been spotted in his stomach. ¿Se conocen, no? Sí. ¿Se conocen, eh? ¿A
riéndose ahí. Quería estar de las tuyas. ¿Y es de alta pureza? Sí. Todos son igualitos, pero iguales, ¿no? Iguales. 2, 4, 6, 8. 8 plantas. 2 kilos. The agents have found a total of 5 kilos of cocaine inside the two bags. The capsules in the Estonian man's stomach contained a further 1.3 kilos. He says if you have any drugs in your stomach. Of course not. The cocaine is over 90% pure. By the time it has been cut, the street value in London would be nearly £1 million. There are over 700 Europeans serving time for drug offences in Peru's prisons. While international media coverage helps a few mules get a quick trial, the vast majority are not so lucky. Many are kept in jail for several years before their case gets to court. Que cuando te bajan abajo no tienen nada y hacía frío. Y duermes en una camita sin un colchón de plástico, sin almohada ni nada. Cuando te levantas, que has descansado, y ves a las otras chicas que ya llevaban 4 días, 5 y 6 días, y ahí te derrumbas. Te derrumbas. Today, the Lithuanian couple, Ira and Sigitas, are due to be questioned. No habla castellano, español. No habla. ¿Entiendes el idioma? No. Español. ¿Hablas tú? ¿Habla? The Lithuanian embassy has been contacted, but there's no interpreter. ¿Español o castellano? No habla. Procedemos a procedemos entonces a dar inicio a la diligencia. Abrimos y cerramos por falta de intérprete. Мне сказали, понедельник будет суд. Да? А сегодня все сказали, не будет суд. Пойдем от тюрьмы. А почему здесь моя девушка? Там вообще ничего не так не знаю. Что, не как, не так. You will have 15 days of pre-trial arrest while the police investigates and produces the file. It will take between 4 to 8 months before she or him will go to the judge. In the coming 2 years, he will be condemned. And if he is a mule, he will usually have a condemnation of 6 years and 8 months. The trial of Philip Austin Collins and his friends continues for several months. Gareth Young, who was caught on board the yacht with the cocaine, pleads guilty. His friends, Collins and Richard Crew, plead not guilty, claiming they were on holiday and didn't know what Gareth was doing. A journey of a lifetime, and after that I was going to go back to my job, my girlfriend, and have kids. For Carno, there's one man missing in court, an Englishman, who the police believe was behind the whole operation. Para nosotros estaba claro para qué vinieron ellos. Ellos vinieron con un fin profeso de trasladar la droga.
para eso ya habían coordinado con otro inglés, quien era el que al parecer hizo ya los contactos y tenía toda la infraestructura acá. Él se fue antes de que ejecutáramos la operación. Cano is hoping that in his Jamaican case, the bosses won't get away. Sigue con la maleta. The Scorpion team are tailing top members of the organization who have flown in to quality control the drugs. Ellos vienen con la misión de supervisar la recepción y la entrega y en este caso el viaje de la mula. Muchas veces ellos entregan el dinero, envían el dinero y no les envían las cosas, ¿no? O les entregan droga adulterada que no es de muy buena calidad. Y entonces por eso que mandan siempre a una persona que es la que va a supervisar. Scorpion tracked the gang to where they suspect the cocaine is being prepared. Cano hopes that when the Jamaicans make their move, Scorpion will be able to arrest the whole organization. A few days later, Cano was having a night off. Se cayó el caso, ¿no? Alternamente parece que han estado viendo otras líneas con otros contactos y sabemos que ellos han concluido un envío a España. Cano believes the Jamaicans had help at the airport from someone on the inside. Tú te das cuenta que dentro de tu mismo organismo está la gente que te debería ayudar, pero te ponen trabas. Pero siempre va a haber gente que se deje comprar por un dinero y más aún en el aeropuerto, que es un punto sensible. En otro bochornoso escándalo, dos efectivos policiales. Within weeks, several police officers at the airport were placed under arrest. More airport staff soon followed. The scandal led to a completely new anti-drugs unit being put in place at Lima Airport. Me preocupa bastante por mi país. Yo tengo hijos, tengo sobrinos. A veces me pongo a pensar, ¿cuál va a ser el nivel de sociedad que le espera a mi país más adelante si esto no se combate como debe ser, si no se pone mano dura contra estos grupos criminales, ¿no? A mí me encantaría que haya 100 grupos del tipo de grupo que tenemos. So ashamed of what I'd done. I thought my life wasn't meant to turn out like this. I wasn't meant to be caught in an airport in Peru for drugs. It wasn't meant to turn out like this at all. ¿Cómo te sientes cuando agarran a alguien? De hecho, es un tema de sentimientos encontrados, porque ya tengo un grado de confianza y de empatía tal que, por supuesto, somos seres humanos y te da una pena. Pero al mismo tiempo, en este negocio no puedes
de cartel sentimentalismo, porque las personas que viajan, nadie le pone una pistola en la cabeza, ¿no? Es decir, eso solamente sale en las películas. El que viaja es porque quiere. Spray para repelente de perro. Hay malditas que salen ya arregladas, ¿eh? O sea que pagan para hacerla pasar. Y afuera del campo puesta el gallón, todo tiene su precio. This case now contains 3 kilos of cocaine. The traffickers claim 9 out of 10 get through. A week later, we were told the case had arrived at its destination. Unearthing a sinister reality next week, shame is a currency in the world of revenge porn. That's next Monday night at 10. Now, thereafter, the perfect day over on 4/7, you're cordially invited to be married behind bars. Ceremony starts in a minute. Stay with us next, though, because nothing says future employment opportunity than an inking of an incorrectly spelled sexually transmitted infection permanently etched on your arm. Time to